Hola amigos de Un Ranking Topics, estamos aquí en otro video de Injustice 2. Esta vez vamos a tener la colaboración de uno de nuestros amigos DCR0707, que ahorita los va a saludar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que estamos preparando para ustedes, donde vamos a abrir unas cajas grandes de Injustice 2. Así es, DCR, como bien lo comentas, vamos a abrir 100 cajas de plata. Ahorita nos vas a dar tus comentarios, porque bueno, estas cajas están de tu perfil, y vamos a ver qué tal nos fue en comparación con bronce. Si recuerdan o han visto nuestro video de bronce, no salieron muchas cosas buenas. Si no lo han visto, bueno, se los recomendamos. Y ahorita vamos a empezar a describir lo que son las cajas de plata. A ver, DCR, cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo fue que obtuviste estas cajas de plata? Bueno, como ya todos sabemos, principalmente estas las fui tomando de la parte del multiverso, donde bueno, hay que completar las escaleras o los niveles que se nos presenta. Y dependiendo del nivel, la cantidad de puntos que obtengamos en cada escalera, bueno, es la opción que nos sale como premio, ya sea una caja bronce, plata u oro. En este caso, bueno, nos enfocamos a plata y quisimos realizar una pequeña variante y hacerlo con otra cuenta. La vez pasada abrimos las cajas de bronce con la cuenta de Komodo Dragon. En este caso, con mi cuenta, vamos a sacar a plata para ver si existe algún tipo de conexión o realmente son completamente diferentes los ítems que salen en cada una de ellas en diferentes cuentas. Para este caso, bueno, como principal objetivo es que se pueda visualizar qué clase de ítems salen, la cantidad de raros, épicos o incluso habilidades que pueden llegar a salir. Y bueno, como datos, es lo principal es que en cada caja de plata como mínimo nos van a salir 3 ítems. Eso es básico. Y ahí sí varía un poco la cantidad de veces que nos van a salir raro o común o épico, ¿no? En algunas cajas tuve mucha suerte en las que me salieron en las 3 raro. Incluso en algunos los 3 ítems fueron 2 raros y 1 épico. Como lo van a estar poniendo a ver en el video. Pero siempre teniendo en cuenta que simplemente son 3 y que la facilidad de estos, bueno, yo como lo obtuve simplemente fue jugando multiverso y un poco de gremio, que es donde lo tengo. Bueno, aquí como lo comenté ya de CR, salen 3 ítems, nada más agregar que como mínimo la raíz que me va a salir, o sea, de ahí puede ser un raro y 2 comunes, pero siempre vas a obtener un raro. Esto no es malo, realmente las personas que ya han pasado tiempo a lo largo de los test, cuando hacen su personaje con todas las partes de equipo, hay algunas piezas raras muy buenas que se pueden combinar con el resto de épicas que utilizas para tu personaje favorito. Bueno, ahorita ya como lo dijo el SR y como está bien en el video, de esos 3 ítems que nos salen, uno, como dijimos, ya es raro. Los demás, bueno, puede ser aleatorio. Puede que nos salgan 2 raros y un épico, como ahorita pasó, o 3 raros, ¿no? También, como pueden ver en el video, en algunos personajes nos ponen que ya está excedido el límite. Y aquí, bueno, nada más hay que recordarles, no se pierden esos ítems, te los manda a un apartado cuando te metes a tu personaje y modificar su traje y todo, te lo manda el exceso a un apartado que nada más tiene cupo hasta 30. Aquí es importante porque si tienes exceso y al principio de tus cajas y luego abres 100 cajas, exceso, 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 se van a perder. Sí, hasta 30 ítems, si no mal recuerdo, se pueden guardar como exceso. Y este exceso es para todos tus personajes. O sea, aplica para todos, no es 30 para cada uno, como es normalmente el cupo que se tiene para cada personaje. Si tú lo llegas a nivel 20, vas a tener hasta 100 espacios para tener tus piezas de equipo. Y
si tienes de todos tus personajes llenos, bueno, pasa a ser el exceso, y el exceso es para todos, no particular para un solo personaje. Eso es lo que hay que resaltar. Y bueno, aquí hemos tenido un conteo de lo que nos va a salir a lo largo del video, que ustedes pueden colaborar en cualquier momento. Y bueno, aquí ahorita le voy a pasar el micrófono a DCR para que les dé el conteo. Sí, bueno, como conteo final, obtuvimos 173 ítems raros, 7 épicos, 3 habilidades. No tuvimos la suerte de obtener fichas de regeneración y cristales. Y en cuestión de créditos, obtuvimos 74.972, que es algo viable, ¿no? En comparación de a lo mejor de una caja oro, de una caja platino, que son los ítems que podemos obtener. También aquí hay algo que apuntar, o obviamente como muchos saben, algunos no, es que yo no tenía, en este caso, mis personajes en nivel 20. Algunos estaban en muy bajo nivel, nivel 2, nivel 3, entonces por eso pasaba la parte de exceso de equipo, y lo ideal es ir ocupando el equipo, ir ocupando tu personaje para ir subiendo, ir desbloqueando niveles, ir desbloqueando espacios y poderlos ocupar. Y como otro punto importante también es recordarles que yo he venido jugando durante un tiempo estas cajas y las he obtenido, y el nivel que te salen de cada ítem en caja va a corresponder en el momento que lo saques. No porque tú abras una caja 2 semanas después de que lo obtuviste, los ítems van a cambiar, los niveles van a cambiar. Simplemente el día que sacaste ese ítem, puede ser que te haya salido por un nivel 8, y ese nivel va a seguir hasta que lo abres. No van a cambiar. Las únicas maneras de obtener un ítem con un mayor nivel en un mismo día es solamente comprando estas cajas, que las compras con sus créditos, y es la única forma en que puedas obtener. La caja, si tú jugaste y obtuviste la caja cuando era nivel 5 y la abres cuando eres nivel 20, bueno, a salir de ítem y todo va a ser nivel 5, ¿no? Respecto a ese personaje, bueno, los personajes depende del nivel que estés teniendo en ese momento. En un momento yo también abrí 100 cajas en mi perfil, y sí varía un poco con respecto a lo que le dijo DCR. Por ejemplo, yo lo que sí recuerdo es que a mí nunca me salió ninguna habilidad. Entonces, estas habilidades sí dependen tal vez un poco de la suerte. Decimos, aquí obtuvimos 3 con dos de CR. Y en mi caso yo no tuve. Yo abrí incluso más, yo abrí como 150 cajas y nunca me salió ninguna habilidad. Entonces, bueno, aquí afortunadamente salieron 3 de distintos personajes. Y bueno, es bueno porque tiene un rango amplio de estrategia con sus personajes. Como bien saben, dependiendo de las habilidades, es como puede mejorar o no mejorar un personaje. Nuestro video ya está a punto de terminar, y bueno, agradecemos que hayan escuchado y visto este video, y bueno, nos dejamos conclusiones, y al final aparece nuestro canal. Por favor, suscríbanse si les gustó, denle like, y nos veremos en el próximo reseñando las de Oro.